No sé, porque nunca decido yo. La cocina la decide la gente en la calle, pero primero, ¿cómo les va, chicos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Rinaldi Alexis, Silvina, está recuperada. ¡Volvió! ¡Volvió! ¡Muy bien! ¿Qué tuviste, nene? Se hablaba acá de todo. Estabas internado por rehabilitación. Que estabas en rehabilitación, sí, en serio. ¿Es verdad eso o no? Sí, dicen que te tomaste, que juntaste el sábado, domingo, que el viernes al mediodía entraste en una clínica y que bueno, por todas tus... Que te acompañó el enano y que ahí me ven recuperada. Estuvieron los dos. No. Me ven recuperada. Yo te veo muy bien. Estás más flaca seguro. ¿Cuánto perdiste? ¿3 kilos? ¡Epa! 3 kilos en 5 días. Chicos, la pasé mal. ¿Qué tuviste? La pasé mal. ¿Pero qué era? ¿Un virus? Tuve una enfermedad no muy fina, no es muy femenina. ¿Pero qué tuviste? Quiero... Una gastroenteritis. ¡Ah! Y bueno. Te fuiste, estuviste prendida al inodoro. En serio, te ataca a veces, es tremendo. No, no fue tanto por ese lado. Déjame quedar vómitos. Bien, por favor, te digo, bueno, por el orgullo. Claro. No fue tanto por ese lado. ¡El papel! Que... No sé si puedo salir de esta. Sí, no, estaba como acostada en la cama, pero no podía moverme. Y algo que te iba a gustar mucho a vos. No podía casi hablar. Hablaba a esta vez. Pero ¿por qué no te dejó esa secuela? Esa secuela debería haber quedado, ¿eh? ¡Qué mal! Así que vine como verborra. Claro. Bueno, no, me voy a comer. ¿Cómo la ves, vos? ¿Y eso? Eso de tanto chupi para claro. mí. ¡Claro! ¡Sí! Se agarró una mamoa familiar, mezcló tía María, 8 hermanos, el abuelo, y ahí se fue directo. Se fue Son directo. Lindas las ambas. Puede bueno. ser. Sí, sí, para la próxima. Y no salió más del baño. Tuvo 3 días ahí adentro. No salió más. Hubiese pedido un poquito de papel. No, no hay papel. Arrocito. No hay papel, ni siquiera un pedacito. No, yo tenía una corbatita roja, pues yo te la podía haber pasado. ¿Usted es amigo de ella? ¿De esto se conoce con ella del barrio? Por supuesto. De Mataderos. ¿Qué hicieron? Yo era, claro, yo nací en Mataderos. A Edo está ahí nomás. Claro, me fui a Edo. Son oeste. Me fui a Edo. La conozco del barrio. Se hablaba mucho de ella en el barrio. ¿Qué se contaba? ¿Qué se contaba? Yo no quiero decir nada, pero... Pero se hablaba bien. Sí, por lo mejor. Eso se hablaba ya en Aedo. Pero lo mejor de ella. Usted es de ahí, de toda la vida. Sí, querido. ¿Cómo, querido? Una especie de Palermo de bosque, no. No. Es bueno, verdad, no, usted no que es amigo del Bambino y tiene esa mesa a los amigos y demás, que a Silvina se la vio con el Bambino alguna vez. ¿Saliste con el Bambino? Bueno, yo no quería decir nada, Arielito, pero el Bambino me contó. Me contó que. Es jerista. No quiero decir más nada. No, querida. Pero mirá qué ligerita será que fue corriendo al baño. Por eso, por eso. Rápido, por supuesto, crees. Pero es una gran, gran locutora, una gran actriz también. Conductor. Una amiga, es una amiga. Es una amiga. Pero quedó contento un Bambino con ella, con esa experiencia. No me olvidó nunca más. Ella misma te lo dice. No, no la olvida más. Pero como decía, el Bambino era una mantequilla. Me desperté. ¿Qué decía? No es una manteca. Enderezá la nave y partimos. Qué lindo que es. Qué bárbaro. Bueno, bien, bien. La verdad que... Bien, muy bien. Yo quiero comer, querido. Yo no puedo. Yo ya quiero empezar a comer. ¿Estás contento en el canal si estás feliz? ¿Qué temporada es tuya esta? La novena, querido. 9 años. Novena temporada. Un éxito absoluto, ¿eh? Sí, absoluto. Te hago una pregunta, a ver si no nos mentís. ¿Hay planes para el futuro? ¿Cambios? ¿Vientos de cambio? ¿Algo? ¿Por qué tengo esa lengua? Tengo la lengua movediza, querido. ¿Cambios? Yo voy a cambiar. Está bien, si no. Todo el plantel. ¿En serio? No. ¿Cuál no la bancás o no lo bancás? Que tenés ahí que realmente decide este lo tengo que... Son todos buenos. Son todos buenos, pero... El Teto. ¿Es goma el Teto? Te pregunto, ¿es goma el Teto? No, porque se estira de allí. No, no. Tetito es un amigo, pero... Viste que siempre hay cositas. Tengo un amigo. El doctor D'Alessandro, ¿qué pasa? Fenómeno. Fenómeno, siempre se mete ahí en lío, siempre anda con la misma corbata, con la misma camisa. Beto, viajan juntos. No, no. Caramba.
Viajamos juntos, no sabés lo que es el viaje, sí. Querido. Nos metemos en el avión, no se puede la baranda. Que ¡no! Tiene, siempre con la misma ropa, siempre con el telefonito. Y regálale siempre algo. Le regalé 4 desodorantes, le regalé, pero los tira. Ah, no los usa. Tiene una baranda. Es ecológico por ahí. Claro. Es rústico. Es rústico. Es bien varonil, pone el macho, que se queda como... Así ¿no? le gustan a Silvina, pero eso, una cosa. Olorosos. Pero quería decirme, ya es vieja. La fantasía esa del hombre rústico, macho, del plomero. Hoy las chicas prefieren a los chiquitos flaquitos, desgarbaditos, con reflejitos. Más parecido a las chiquitas. Mira. Ya está, el hombre musculoso, rústico, ya fue, querida, ya fue. Yo tenía un amigo. Digo, yo qué sé, para mí, ojo, un amigo. Sí. Que en el barrio. ¿Qué? Le decían. ¿Cómo? Estamos al aire. Dale, ¿cómo? Animate. Colectivo sin freno. ¿Por qué? Se comía todas las paradas. ¡No! Bueno, Beto. Muy bien. ¿Sabés qué? No, está bien. Hablando de tener hambre, de algo hay que vivir. Vos sabés que de esto vivimos y vos sabés mucho. Tenés mucho de esto. Así que mira.